Bueno, tenemos aquí el documento que hicimos de Bill Gates. Vamos a explicar cómo se meten las notas al pie y las notas al final. Las notas al pie son notas a pie de página, es decir, al final de cada página que intentan aclarar algo que no ha quedado claro en el texto. Por ejemplo, ¿qué significa MS-DOS? Pues puedo darle aquí a la pestaña Referencia. Vamos a empezar el principio, estaremos en Inicio. Colocamos el cursor detrás de la palabra, le damos a Referencia, Insertar nota al pie. ¿Vale? Y aquí ponemos pues lo que queramos poner, por ejemplo, que MS-DOS significa Microsoft Disk Operating System. Y es muy parecido a lo que hemos visto en redes de que poníamos ipconfig y sale texto, solo se podía manejar con texto, ¿vale? Podemos meter un montón de notas al pie. Por ejemplo, IBM. Pues, ¿qué significa IBM? Insertar nota al pie. Industrial Business Machines, ¿vale? Y así, fijaros cómo sale el numerito aquí, la llamada, ¿vale? Incluso alguien que esté en el texto no tiene industrial, no industrial, no tiene por qué irse abajo, sino simplemente se pone aquí y le sale la nota, ¿vale? Si lo imprimimos y sale. Y podemos insertar nota Apple, por ejemplo. Le sale la 3. Esto sería, pues, empresa competidora de Microsoft que ha creado el iPhone, por ejemplo. ¿Vale? Y no sé. PayPal. Pues también podemos meter su nota al pie. PayPal es una empresa de dinero online. Por poner algo, ¿vale? Las notas al final se distinguen de que no salen al final de cada página, ¿vale? La de al pie, sino que salen al final del documento. Es decir, yo por ejemplo pongo una nota al final de Basic, por ejemplo, esta nota al final, pues me sale al final el documento que coincide con esto. Voy a meter aquí un par de intro para que lo veáis, ¿vale? Al final del documento. Le sigue Beginners All Purpose. No me acuerdo lo que era. Ah, lo busco, no pasa nada. Basic. Siglas. Symbolic Instruction Code. ¿Vale? Las notas al final, en vez de salir con una con números normales, salen con números romanos. ¿Vale? Meter otra aquí. Transgénico. Esta nota al final. Que se han cambiado sus genes. ¿Vale? Y aquí está Bill Gates, a ver si no me denuncia por usar su cara en el ejercicio. Y ya se me meten notas al pie y notas al final, ¿vale?